Tiempo. Sin duda es invaluable en cuanto a su cultura prehispánica y todo lo que conlleva sus riquezas naturales. Estamos en una de las playas de Akumal. ¿Qué horas son? Vamos. Una de las habilidades dentro de tu curso de Advanced Open Water será el comparar tus instrumentos. Deberás demostrar el dominio de navegación, realizando un patrón cuadrado. Por lo tanto, manejarás ángulos de 90 grados. La tipografía de la península de Quintana Roo, incluyendo la zona de Akumal, consta de arrecifes que han vivido más de 20.000 años. Y se forman sobre otros restos de arrecifes mucho más antiguos. Alga verde es una especie típica de aguas tropicales y se le localiza cerca de las costas continentales. El arrecife de Akumal en Cancún es un enorme ecosistema, tiende hasta Honduras y se convierten en una cadena de arrecifes llamadas Gran Arrecife Mesoamericano, cuya longitud es de casi 1000 kilómetros, la segunda más grande del mundo después de la de Australia. Ludjanido de aletas amarillas. Se le encuentra desde 3 metros de profundidad a 24. Pueden llegar a medir hasta 60 centímetros. Viven en escuelas de varios individuos. Ponja tazón marrón. Puede llegar a medir de 20 a 45 centímetros y se encuentra a partir de 12 metros hasta 30 metros de profundidad. Las diversas estructuras de los arrecifes son ideales para dar protección a miles de especies, por lo tanto, son parte esencial de la cadena alimenticia. ¿Engrasaste tu carrete? ¿Qué te pareció el lugar llamado Tortugas? ¿Qué tortuga? Se llama Tortugas. Lindo. Y además una tortugota que vimos. Y una tortugota. ¿Qué? Se le había pasado a mi instructora la tortuga. Casi no la ve. No, casi no la veo, pero gracias por jalarme la aleta y decir. Pues vamos por tu segundo buceo, Alex. Vamos. Va a estar muy divertido. Eso. Vemos que los arrecifes se desarrollan en diversas estructuras, como de diversos colores y formas. Aunque para muchos parecen solo rocas, en la realidad es que son enormes conglomerados de pequeños organismos llamados pólipos.
los cuales son animales diminutos invertebrados que se alimentan del plancton. ¿Sabías que, además de los arrecifes que están cercanos a las costas, cumplen una función muy importante? Literalmente forman una barrera protectora, evitando así la erosión de las costas y los grandes embates de olas, tormentas y huracanes. Las diversas estructuras de los arrecifes son ideales para dar protección a miles de especies. Por lo tanto, son parte esencial de la cadena alimenticia. Sin embargo, los arrecifes, aun cuando su belleza, son también muy frágiles. Coral negro pluma. Pertenece al género Octocorales, perteneciente a la familia Gorgonidae. Su estructura es ramificada y forma abanico en gran parte de las especies. Pueden llegar a medir hasta 2 metros. ¿Pero cómo se forman los arrecifes? Pólipos se asientan en el suelo, en el fondo del lecho marino, y absorben los minerales de su alrededor, secretando asimismo carbonato de calcio y dando así el crecimiento a diversas estructuras, que es la base de la estructura del arrecife, que protege al pólipo y que al morir hereda la cáscara para nuevas generaciones en la extracción de los pólipos, y así se crean los arrecifes. Como sabes, los arrecifes de coral cubren menos del 1% de la superficie de los océanos, pero su papel en el equilibrio de los ecosistemas es indudable, y la península de Quintana Roo es ideal para el desarrollo de estos ecosistemas, por lo que la región, tanto del Atlántico y el Caribe, representan el 7.6% de su totalidad. Pesardilla de espina larga. Una característica distintiva son sus grandes ojos. Puede llegar a medir 18 centímetros. Y un dato que a lo mejor no tenías idea. ¿Sabías que? Cuando los arrecifes de coral tropicales están sanos, crecen a un ritmo de 1 a 3 centímetros por año, horizontalmente, y entre 1 a 25 centímetros por año verticalmente. Terrestre. ¿Estás listo para hacer tu primer nocturno? Estoy listísimo, reina. Te va a encantar. América. Y ahí estás midiendo tu cinturón de plomos, como Dios manda, poniendo pesos simétricos, sus seguros, eso es un buzo responsable. Y armando equipos. Bueno, aquí están los equipos ya armados. Moteada. Pertenece a la familia de crustáceos decápodos. Existen alrededor de 67.000 especies.
coral de cintas. Se encuentra de 1 a 30 metros de profundidad y puede medir desde 120 centímetros hasta 300 centímetros, con gran variedad de colores. Su estructura es poco común. Pepino de mar o Loturia mexicana puede llegar a medir hasta 50 centímetros de longitud. Se le encuentra a partir de 2 metros hasta 10 metros de profundidad, pero es capaz de llegar a los 20 metros. Preguntado qué es lo que le da los colores magníficos a los arrecifes, es debido a las algas microscópicas, lo que les dan un sorprendente color. Coral, cuerno de alce, es que su fuente principal de alimento y nutrientes proviene de las algas fotosintéticas y las zooxantelas que viven dentro de las células del coral. Cuando los arrecifes de coral tropicales están sanos, crecen a un ritmo de 1 a 3 centímetros por año horizontalmente y entre 1 a 25 centímetros por año verticalmente. Además, que no pueden crecer a nivel del mar, ni tampoco a profundidades mayores de 150 metros, ya que dependen directamente de la luz solar. Crustáceo. Son un subgrupo de crustáceos e incluye el grupo del krill. Se alimentan de fitoplancton. Para muchas especies marinas, representan un verdadero hogar, ya que son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción. Y entre ellos encontramos a los invertebrados y algunos vertebrados con importancia comercial. Esta común del Caribe. Tiene cuerpo largo y cilíndrico. Tiene dos espinas grandes que apuntan como si fueran cuernos. Algo curioso, comienzan su vida como larvas microscópicas. Actualmente existen tres áreas naturales protegidas que incluyen zonas con arrecifes. 9 de ellas se encuentran dentro del Golfo de México y Mar Caribe, y las restantes se encontrarán en el Pacífico y el Golfo de California. Erizo de mar, una clase de filoequinodermos. Tienen un esqueleto externo en las que se articulan púas móviles. Zona, existe una gran riqueza de corales duros, donde se pueden encontrar de 45 a 60 especies. Es lutanjuno, del orden pesiformes, venta de gambas, cefalópodos, gastrópodos. Plancton o plancton se alimentan por ingestión de materia orgánica, incluidos por protozoos, larvas de animales más grandes, como esponjas, gusanos, equinodermos, moluscos y crustáceos, y de otros artrópodos. Son la base de la cadena alimenticia.